Okay, guys, so ahora sí, espero que funcione. Sorry. Okay, now you can hear me? Yes, ¿me escuchan? Good. Yes. Good, guys, sorry. Okay, sorry, but I don't know what's happening with Zoom. Okay, but I'll try to do this. Dani, I love your shirt. Me encanta tu camisa, Dani. Ok, bien, guys. Hoy sí les voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar con el tiempo gramatical, chicos. El tiempo gramatical que vamos a ver en este momento es el simple past. Quiero que no traten de pensarlo en lo exagerado, sino que ahorita no me estén tratando de mezclar tiempos nuevos, diferentes tipos de pasado ni nada. Les voy a mandar un listado a media clase de verbos. Ok, oh my gosh. Not working. Les voy a mandar un listado de verbos, pero los verbos llevan diferentes terminaciones. Entonces, no quiero que se vayan a aturdir todavía, no se me vayan a confundir, ¿ok? Solo... ¿Sí pueden ver la pantalla, chicos, que no funciona? Yes. ¿Pueden ver mi pantalla? Pero ven que, está, que no tira nada, ¿verdad? O sea, que está el bad gateway. Hold on. Ok, bien, si no me va a tocar... Oh, no puedo abrir el curso, no puedo abrir el libro. Hold on, guys, permítanme. Voy a reportar que mi plataforma no sirve, permítanme. Well, there you go. Okay, guys, let's go over the simple past statements, okay? ¿Qué es el simple past? El simple past es un tiempo verbal o gramatical que vamos a utilizar cuando estemos hablando de una acción que ya finalizó en su totalidad. ¿Okay? Esta acción ya no sucede, ya no está, sino que esa acción inició y ya terminó. ¿Okay? Básicamente ese es el concepto de simple past. Dentro del simple past y dentro de inglés tenemos diferentes verbos y tenemos diferentes terminaciones. Tenemos dos tipos de verbos cuando estamos hablando en inglés. Verbos regulares e irregulares. The regular verbs, o los verbos regulares, son verbos que solamente se cambia su terminación. Por ejemplo, se le agrega ed o se le hacen cambios mínimos. Solo se le agrega e, solo se le agrega d. Por lo general, a uno regular se le va a agregar ed. Y acá tenemos algunos ejemplos. Watch, watched. Exercise, exercised, study, studied, stay, stayed, shop, shopped. Si ven acá, lo único que le han agregado es ed y que cuando termina en y se le pone la i latina. Pero la terminación es la misma. Eso se conoce como regular verbs. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Luego tenemos otro tipo de verbos que vamos a ver el día de mañana, que son verbos irregulares. ¿Por qué se le llaman verbos irregulares? Porque cambian totalmente. Ese verbo no va a ser igual al otro. ¿Ok? So, si tenemos eso claro, vamos a pasar a los statements. We have affirmative and negative sentences. Y tenemos acá los verbos en pasado. Freddy, help me reading the first one. La primera, please. I studied on Sunday. Thank you. Number two, Rosibel. You watched television. Thank you. Number three, Eric Ronaldo. She stayed home. Good. Next one, Mauricio. We shopped for groceries. Thank you. Last one, Hazel. They exercise on Sunday. Thank you, guys. Good job. Bien. Tenemos estos verbos. ¿Todos manejamos el concepto de estos verbos? ¿Sí? Estos verbos solamente están al pasado. Entonces, por ejemplo, I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. ¿Sí? Es el pasado. You watched television. Tú viste televisión o tú miraste televisión. She stayed home. Ella se quedó en casa. We shop for groceries. Nosotros compramos cosas para la casa. They exercised on Saturday. Ellos hicieron ejercicio el sábado. Literally. ¿Cómo formamos una statement in affirmative sentence? You have the formula right here. Hold on. Tenemos el subject plus the verb in past tense. Tiene que ser en simple past. Ojo, siempre en simple past. Y el complement. I studied on Sunday. Acá tenemos nuestro verbo y el complement. ¿Vamos bien hasta ahí? Everybody? Good. So, luego vamos a lo negativo. ¿Quién se acuerda de cómo utilizábamos do y does? O don't. ¿Quién se acuerda del uso de don't? ¿Cómo que funcionaba en la oración don't? Para negar. Un auxiliar. Good. Un auxiliar y un auxiliar de negación. Vamos bien, exacto. Entonces, did es el pasado de do. So, didn't viene a ser el negativo. Ok, entonces el mismo uso que le dábamos a do y a don't, le vamos a dar en did y didn't. ¿Comprendemos ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yes. Sí. Yes. Entonces, como está, ¿se acuerdan que cuando utilizábamos do o don't, no cambiábamos el verbo que le seguía porque ese era nuestro auxiliar? En este caso es lo mismo. Ustedes tienen didn't. Didn't ya está en pasado. Ustedes no pueden poner pasado, porque es decir, hice. Entonces, como ya tienen didn't, el verbo que sigue no va a cambiar, se va en su... Didn't es lo que les está indicando el pasado. El verbo que le siga va normal. ¿Se comprende? ¿Yes? Y tenemos los ejemplos. Cele, number one. I didn't study on Saturday. Number two, Nuria. Thank you, Cele. You didn't watch a movie. Thank you. Next one, Jocelyn. She didn't stay up. Thank you. Danny, next one. We didn't shop for clothes. Thank you. Next one, Sandra. They didn't exercise on Sunday. Thank you. Thank you, guys. ¿Se comprende la negación de estas? ¿Sí? Y acá, ven, didn't es lo mismo que decir did not. Ustedes tienen la opción de decir cualquiera de las dos. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula? El subject. Le agregamos didn't, el verbo en el presente, acá está el cambio, y el complement. Y les queda la oración así. I didn't study on Sunday. Yo no estudié el domingo. ¿Se comprende? Everybody's good? Amazing. Yes. Good. Bien, chicos. Relativamente ese es el topic. I know that it's not difficult, yo sé que no le va a costar. Ahorita vamos a manejar verbos regulares, ¿sí? Entonces, ya les voy a mandar en un ratito una lista de verbos regulares e irregulares. Entonces, cuando hagamos la actividad, busquemos verbos regulares ahorita para comenzar, ¿ok? Teacher, ¿cómo voy a identificar si un verbo es regular? ¿Y cómo puedo saber? ¿Hay algún tip, hay alguna regla? No, guys. Acá sí es memorización, ¿ok? Acá es memorizarse los verbos y aprenderse las terminaciones. No les quiero decir los tips tal cual porque hay muchas excepciones, entonces me voy a escuchar contradeciente. Entonces, mi consejo, cuando puedan, agarren la lista y memorícense los verbos. La ventaja de los regulares es que cuando los identifiquen que son regulares, solo le van a agregar -ed al fin. Watch, watch. Ojo también. No es watched, exercised, no. Watched, exercised. O sea, no le vamos a hacer el ed, como que no existiera. Solo al final hacemos una t. ¿Ok? Pero no me van a decir exercised, studied, que lo voy a... ¿Ok? Good. Everybody's clear with the topic? Yes? Okay, let's make an activity. Permítanme, vamos a ponerles a la actividad, chiquillos. Le voy a poner unos ejercicios ahorita para que empecemos a llenar. Permítame. En este momento les pongo el ejercicio acá. Ok. Ok. Les voy a mandar un link y me van a llenar esta activity, okay? In esta activity, guys, what you have to do is that you have to get or guess, in this case, the verb that we are using, the past of the verb. Primero tenemos que ver la pronunciación del verbo. Permítame. What is the difference between wash and washed? Okay, wash es el verbo lavé. Wash es lavar. Washed es lavar. Y watched es mirar televisión o mirar películas. So, wash, acá no haces la T. Acá sí, watched. Wash. Wash, watched. ¿Estamos bien, José Luis? ¿José Luis? Bueno, asumo que sí. Bien. Vamos a hacer este primer exercise, guys. Les voy a enseñar pantalla. Me avisa cuando la vean, please. ¿Ya? Yeah? Ok. So, here is the base form. And here you have to go and check what is the past of this verb. Ok. Ok, tienen 5 minutos. Vamos, chicos. Please. La captura en el grupo, así como hemos estado haciendo, please. Teacher, ¿podría repetir, por favor, las indicaciones? Que no escuché bien por la señal. Yes, here, yo les mandé un link de WhatsApp. Entran en el link y vamos a llenar este ejercicio. Acá solamente le van a dar acá y van a seleccionar el pasado del verbo. ¿Ok? Ok, gracias. Welcome. En el grupo de WhatsApp me van a mandar la captura. Thank you, Sandra. Good job. Good job, guys. Easy, right? ¿Está fácil? Yes, I know. Es la ventaja, chicos. Si ven, cuando nosotros terminamos, vemos las terminaciones de los verbos, solamente agregamos ed. Y cuando terminan con y ed. Y esa es la única regla relativamente. Bien, guys. Good job. Any questions? ¿Alguien tiene preguntas? No one? Clear? ¿Sí? ¿Claros? ¿Sandra? En stop, veo yo que se le agrega la otra P. Stop it. Sí, stopped. Es lo que te digo, son las mini exceptions que hay. En stop, por lo general la mayoría de verbos que terminan en P, hay algunos que sí es necesario agregarle las dos. Como te digo, es en base a excepciones y memorización, pero sí, en stop le vamos a agregar las dos, no es error ni nada. That's it. Good, good, a good observation, pretty good. Bien, guys, ¿todos estamos de acuerdo? ¿Clear? ¿No questions? Ok, bien. Les voy a poner otro ejercicio. Ahora les voy a poner uno que es de writing, guys, okay? In this one, you will have to write the correct. Ya les mandé el link. Me dicen si ya lo recibieron, please. ¿Ya lo recibieron? Okay, what you have to do here, guys, is that you have to affirmative and negative forms. Here you have the verb and the subject. Y acá ustedes lo tienen que crear. ¿Sí? Por ejemplo, he was. En el número 2, en esta ocasión, ustedes le escriben he, was, bla, 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 y lo ponen. ¿Estamos claros? Everybody? Yes? Okay. Vamos a comenzar entonces, chicos. Please. Ok, quítenle el traductor. Jenny, quítale el traductor, porque hay una computadora, ustedes ya las tienen con traductor. So, take the traductor off, please. Y si no, le puedes tomar captura a lo que está en pantalla. Good job, guys. Ya los estoy recibiendo. Les voy a dar 2 minutos más. No, perdón, 4 minutos más para que todos terminen, ¿ok? Teacher, no le entiendo a la segunda línea. ¿Cuál? Es que como en la primera sé que, o sea, va a ir el verbo en pasado, pero en la segunda, donde está la X, no sé qué tengo que hacer. Es la negativa. En la de la X. Correcto. Cuando sean X son negativas, guys. So you have to create a negative form. Entonces, acá está el ejemplo. Digamos, I help my brother. Yo ayudé a mi hermano. En la verdecita. Y en la de abajo utilizamos didn't, que es lo que les acabo de explicar. Pero lo si lo puse aquí. Si lo puse y me las puso todas malas. Por eso es que tenía la duda. Es que había hecho mal. Mándame la captura, please. Le di para atrás. Voy a volver a llenarlo. Yes. Fíjate también en que le estás poniendo el apóstrofe. Y que el verbo también lo estás colocando en el verbo. En el tiempo gramatical, perdón. Lo voy a volver a llenar. Ok, good. Ok, vamos bien, guys. Good job. Ok, pretty good, guys. Bien. Voy a pasar, chicos, a la activity porque necesito avanzar, ¿ok? Igual mándenme la picture. So, guys, I need you to come back. Necesito que regresemos, por favor, porque les voy a asignar la activity que vamos a hacer en grupos. Bien, guys. We are talking about the past, right? Estamos hablando de los pasados. Chicos, voy a esperar a que regresen y me pongan las cámaras. Please. Porque necesito verlos para darles su información. Thank you. Okay, guys, so we are talking about the past. And we talk about the past, we can also talk about the past from people, from any singer, any actress, or anyone. Podemos hablar del pasado o de la vida de una persona o de las cosas que le han pasado. El día de hoy ustedes van a interpretar a un personaje famoso. Van a buscar la biografía de ese personaje y sus compañeros les tienen que hacer ustedes tienen que sacar 10 oraciones en base a la biografía de su personaje. 5 afirmativas y 5 negativas y presentarla con sus demás compañeros. ¿Se comprende? Yo les voy a dar en este momento el personaje que van a interpretar. Okay, ya tengo la lista aquí. So, cuando ya estén listos para anotar su personaje, let me know. ¿Ya estamos listos? Ok. De las personas que no tienen la cámara, please, si alguien puede participar, por favor, levántame la mano o enciéndame la cámara. Thank you. Ok. Bien, guys. Voy a empezarles a dar los personajes. Ustedes van a tener tiempo para buscar la biografía y luego van a compartirla con sus compañeros, pero ustedes tienen que representar a su personaje. Ok. So you're going to speak like if you are the character in this case. Ok. Ustedes van a hablar como si ustedes representaran al personaje. ¿Estamos claros? ¿Yes? Van a escribir 5 oraciones affirmative y 5 negative statements. 5 y 5, in total 10. Total 10. Y aparte de dárselas a sus compañeros, las tienen que tener escritas en un cuaderno. Porque después lo pueden regresar y las van a presentar con todos. ¿Estamos bien? Y no me van a decir, por ejemplo, si a alguien le digo Luis Miguel, no me van a decir Luis Miguel, bla, 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 bla. Me van a decir, yo soy Luis Miguel, yo hago tal cosa. O yo hice tal cosa. ¿Se comprende? ¿Yes? ¿Todos? ¿Estamos claros? Ok. Comencemos. Son de todo tipo de personajes, guys. Hay gente que está viva y hay gente que está muerta. Ok. Sandra, you're going to be Madonna. Sailor, you're going to be Britney Spears. Jocelyn, la Rosalía. Hazel, Michelle Obama. Freddie, Bad Bunny. Mayeli. Sí. Okay, Mayeli, Taylor Swift. Mauricio, Juan Gabriel. Okay. Rosibel. Okay. Permítanme, chicos. Permítanme, chicos, un segundo, que uno de sus compañeros me está escribiendo. Ok, don't worry, Rosy. Ok, Eric, you're going to be... Ok, you're going to be Raúl Alejandro. Wendy, Ariana Grande. Danny, Jennifer Aniston. Gilma. Sí. Gilma, la niña Yani. Ok. Lupita. Ok. Princess Diana, la princesa Diana. Jenny Carolina. No, Jenny Catalina, sorry. You're going to be, let me see who. Yes, we can work with her. Whitney Houston. Ok. Bien, de los demás que pueden participar que no tienen cámara, por favor, levánteme la mano. O díganme yo, teacher. ¿Todos ya estamos? ¿Con nuestros personajes? Jenny, tell me. Teacher, son 5 oraciones afirmativas y 5 oraciones negativas. ¿No vamos a usar el verbo en pasado o sí? Sí, sí, todo es en pasado. Por eso te voy a dar chance de que busques la biografía de lo que la persona hizo en su pasado. Ok. Ok, entonces, bien. ¿Alguien más de los que no tiene cámara que puede participar? No one? Teacher. Tell me. Y para esta actividad van a ser como los ejemplos. Yes. No, sí, no, separadas. No es, no separada. Es, yes. No me van a poner la afirmativa y de esa van a hacer la negativa. No, o sea, las quiero diferentes todas, ¿ok? Good question. Bien, ¿todos ya estamos con nuestros personajes? ¿Alguien me falta? Ok, well, voy a crear los breakout rooms, chicos, vámonos a trabajar. Se los van a presentar a sus compañeros. Les voy a dar 15 minutos. ¿Ok? En todo eso buscan. Bien, chicos, vámonos para breakout rooms. Los voy en un rato. Hello, hello. Hello. Yo que no estoy enterada de las farándulas salvadoreñas, no sé qué decir de ese señor. Ay, no. No, teacher, me puso mal. I have the list, sorry. Voy a decir, mi momento más humilde fue cuando fui Jennifer. Yes, but here we have Juan Gabriel, we have Michelle Obama, Jennifer Aniston, we have... Eric, which one are you? Sorry. ¿Cuál te dije a ti, Eric? Eric, yo creo que... Raúl Alejandro. Raúl. Yes, because of the concert, yes. Por el concierto le di a Raúl Alejandro. Good. Bien, chicos, empecemos a trabajar, please, okay? Be right back. Trabajemos aquí, chicos, please, okay? You can share with your classmates. Good job. Yeah. ¿Estamos bien aquí, chicas? ¿Sí? Bien, se las van a compartir entre ustedes y todo, ¿ok? Cualquier cosita me avisan. Teacher, ¿pueden ser las mismas en positivo y en negativo? No. Está bien. Different. Okay, chicos, ya es momento de que empiecen a compartir. Así que, please, turn on your camera and start, ¿ok? Hola, hola, ¿cómo van con las oraciones? Me faltan 2 negativas todavía. Ok, guys, metámosle porque ya es hora de que empiecen a compartir, ¿ok? Ok, teacher. Chicos, por favor, comiencen a compartir ya con sus compañeros, please. Aunque no las tengamos todas, teacher. Try to. Tratemos de terminarlas, pero comencemos a compartir, ¿ok? Ya, yes, porque quiero que compartan con todos los demás. So, comiencen, compartan todo lo que tengan y luego agregan lo que les falte. ¿Pero lo vamos a hablar o lo vamos a compartir? Ahí. Lo van a explicar a sus compañeros. Tal persona y bla, 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 bla. So, let's start. I'm Michelle Obama. I'm a student administration. I was the first lady of the United States. I'm graduate from Harvard Law School. I met Barack Obama at the life fair, Sidley Austin. I worked in non-profit organizations and as the executive dean of student service at the University of Chicago and vice president of community and external affairs at the University of Chicago Medical Center. Y las dos negativas que tengo, I didn't campaign in the 2006, and I didn't the first lady of this country. Thank you, Hazel. Pretty good job. Continuamos, chicos. Pueden hablar, chicos. Hablen. Yanira Berríos. I did Chongenga Picarrico. I was B Award 2023. My birthday was in... Guys, necesito que ya comiencen, por favor, con la información. Please. A compartirla con sus compañeros. So start, please. Empiezo yo, teacher. I am Rosalía. I sing with Shakira. I born in Barcelona. I studied musicology. I acted in musical bars. I didn't hate music. I didn't shy. I didn't sing with Michael Jackson. I didn't dance with Selena. I didn't study for teacher. Thank you. Good job. Ready? I am Bad Bunny. I make reggaeton music. I studied in university from Puerto Rico in Arecibo. I sing it in Super Bowl in 2020. I sing it with J Balvin in the song. I appeared on the cover of Rolling Stone. I didn't collaborate with rock artists. I didn't play baseball. I didn't compose my things when I have 18 years. I didn't sing Christian music at my weddings. Pretty good, Freddy. Thank you. ¿Alguien más? Acá, teacher. Okay, let's go. Want to hear you? Las afirmativas. She started acting at 8 years old. Ariana has high notes in her song. Ariana has launched 7 fragrances on the market. Ariana became famous in a Nickelodeon series. She started singing in the karaoke loud on a cruise ship. Las negativas. She doesn't talk to strangers. She doesn't live in Cancun. She doesn't drink alcohol. She doesn't like spiders. She doesn't like to swim. Okay. Good job. Like it. Thanks. Good job, Wendy. Good job. Thank you, chef. Okay. Betsaida. Yo trabajé, pero como no me veía personaje porque igual estaba ocupada, pero ya vine. Ah, solo hice 4 de 4. Okay, ajá, a ver. Tell me. Okay. Which is your character? Who is it? Amaya Montero. Okay. I am Amaya Montero. I was the main singer in the La Oreja de Van Gogh. I didn't be the main singer in Rebelde. I sang with Alex Ubago. I didn't sing with Bad Bunny. I won pop rock music in the San Sebastian. I didn't win Nobel Prize. I sold my album called Copper Junior in the new 2000, es 2000, ¿verdad? Uh-huh. And I didn't sell a house in New York. No sé. Okay, good. I like it. I like it because they are clear, right? Y me gusta que utilizaste bastante. It's pretty good. Solo tenés que completármelos, ¿ok? That is the only thing. Okay. Otherwise, pretty good job, guys. Ok, ya nos vamos a regresar a la sala, chicos, ¿sí? Tranquilos. Sigan practicando y si les falta alguna, llénenlas. Ok, teacher. Good job. BRB. Ok, guys, ya es hora de que empiecen a compartir la info, así que los escucho. Yo no he terminado todavía, mis. Ok, metámosle, chicos. Les voy a dar 3 minutitos más. Acá voy a quedarme esperándolos. Okay, guys, I'm just waiting for them to come back, okay? Okay, guys, solo espero que regresen sus demás compañeros, ¿sí? Bien. Asumo que todos terminaron o la mayoría terminaron sus oraciones, right? Los que no terminaron, por favor, termínenlas y las mandan al grupo. Igual, todos tienen que mandar al grupo sus oraciones, ¿ok? So, that is first point. I want to know if you have any question regarding the topic. ¿Preguntas respecto al tema? No, teacher. Okay, perfect. So, permítanme, chicos. Les voy a poner en este momento la tarea para que por favor le tomen captura. Los verbos me iba a mandar, teacher. Sí, Pi. Después, cuando termine la otra clase se los voy a pasar, ¿sí? No, ok. Voy a mandar la lista, bien. En el grupo de WhatsApp les acabo de dejar la tarea Igualmente, esta tarea como es de grupo, me la pueden mandar al grupo, ¿sí? En el grupo, así como me han estado mandando todo. Y esa es una tarea. Y la otra tarea sería esta. Permítanme. Son dos links, chicos. Solo me confirma si ya los recibieron. Yes, good. So, good. Esa va a ser la tarea, chicos. Tienen hasta el día de mañana antes de la clase para mandarla. No la vayan a mandar en privado, sino que mándenmela en el grupo. Porfa, nombre completo, como siempre hacemos, y así la info, ¿ok? Yes? Good. That is going to be everything, guys. ¿Ok? Eso va a ser todo, chicos, por el día de hoy. Esa, teacher, ¿sí? Esta tarea es grupal. No. Individual. Okay. Tranquilo. Okay. Yes. Solo mandan la captura cuando ya las hayan terminado y con eso estaría todo, ¿sí? Ok, chiquillos. Bien. Bueno. Si no tienen ninguna otra duda, eso va a ser todo por el día de hoy. Les dejo que vayan a descansar. Tengan cuidado si andan por las carreteras, chicos, y si transitan en los chorros, tengan un gran cuidado, ¿ok? So, guys, it has been a pleasure. Hope I see you tomorrow. Take care and bye-bye. Cuídense. Thank you. Bye. Cuídense. Bye. Feliz noche. Hacen la tarea, chicos. Bye-bye. Thank you.